¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le estás hablando si no es a mí? Hola hispanófilos e hispanófilas y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español Online. Y en el vídeo de hoy voy a hablar de algo que en realidad me lo habéis pedido muchos de vosotros. Bueno, no me lo habéis pedido, me lo habéis preguntado. Muchas veces en los mensajes privados o en los comentarios de YouTube veo, Vicente, ¿cómo puedo hablar como un nativo? Es una pregunta un poco difícil de responder, ¿vale? Porque no te puedo dar una respuesta, toma, esta es la respuesta, así vas a hablar como un nativo. En realidad no hay una frase que yo te pueda contestar para que tú hables como un nativo. Pero como me lo pregunta mucha gente, me lo preguntan muchos estudiantes, y el otro día conocí, por casualidad, conocí a Iván, un estudiante de español, y grabé un vídeo, un pequeño vídeo con él, para mandaros un saludo a todos los estudiantes de YouTube. Os voy a enseñar el vídeo. Este es el vídeo que grabé con Iván. Hola a todos, estoy aquí por Fuengirola, por mi ciudad, y me acabo de encontrar por primera vez con Iván, un suscriptor del canal. Dile a Iván. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Por qué? Aprendo español con Vicente de YouTube. Soy de Rusia. El caso es que estuve hablando un poco con Iván y me di cuenta de una cosa, de que su nivel de español era bastante bueno. Era bastante bueno, aunque, y yo le pregunté, Iván, tu nivel es avanzado, ¿verdad? Pero Iván tenía algo esencial a la hora de hablar español, y es que hablaba como un nativo. Él no lo sabía, pero él hablaba como un nativo. ¿Por qué? Porque su forma de expresarse, sus movimientos, incluso su simpatía, eran propias de un nativo de aquí, de Andalucía. Aunque tuviese acento, porque es evidente su acento, su pequeño acento ruso, pero él hablaba muy bien, hablaba muy muy bien. Y en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo hablar como un nativo. Te voy a dar algunos consejos. A mí, personalmente, el consejo número 4 es el que más me gusta, ¿vale? Ahora lo vas a ver en el vídeo. Pero creo que son unos consejos que, si los pones en práctica, van a ser bastante útiles. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, el primer consejo que te quiero dar es el de olvídate del acento. Olvídate del acento que tienes. Me da igual tu acento. Olvídate de tu acento. Lo único que va a hacer pensar en tu acento constantemente es limitar tu aprendizaje. Olvídate de tu acento. Que tienes acento de Rusia, ¿vale? Es normal, porque eres de Rusia. Que tienes acento de Inglaterra. Pues es normal porque eres de Inglaterra. Es algo normal. Así que olvídate del acento. Eso sí, tienes que olvidarte de tu acento, no pienses constantemente en tu acento. Tienes que olvidarte de tu acento y también familiarizarte con el acento de donde estás. Estoy seguro que este chico, por ejemplo, Iván, que está aquí en Málaga, está acostumbrado a escuchar el acento de los malagueños, y seguramente su comprensión auditiva ya está adaptada a esta forma de hablar tan rápida que tenemos los andaluces. Eso es importante. Familiarizarte con el acento, pero no obsesionarte con tu acento propio. No te obsesiones con tu acento. Yo tengo acento. Tú tienes acento. Él tiene acento. Nosotros tenemos acento. Todos tenemos acento. ¿Vale? Así que no te obsesiones con tu acento. Otro consejo muy importante también, y que a mí personalmente me sirvió cuando estuve viviendo en Manchester, estuve allí viviendo 2 años, fíjate que hago así, 2 años, y no hago así, ¿vale? Te voy a explicar por qué. Este consejo que te voy a dar es que copia los movimientos y las palabras de los nativos. ¡Cópialos! ¿Vale? Por eso he hecho así, porque allí en Inglaterra, si haces así, es un gesto bastante malo, es como, ya lo sabéis, ¿no? Hago así, me acostumbré, yo nunca veía a nadie hacer así allí. ¡A nadie! Siempre hacían así. ¡Así! Entonces, le copié el movimiento a estas personas. Y también la forma de hablar. Yo cuando llegué el primer día a mi trabajo, un compañero me dijo, voy a intentar poner el acento que tienen allí en Manchester, me dijo, ¡Hey, you're right, pal! Y yo me quedé como, después entendí que me estaba diciendo, ¿Are you alright, pal? Pal es como una forma de decir amigo o colega en inglés. Pero él me lo decía muy rápido, me decía, era un chico, ¿vale? Me decía, ¿Hey, you alright, pal?
You're right, Paul. You're right, Paul. Paul. Entonces yo con el tiempo, cuando alguien venía al restaurante, yo no decía, Are you alright, my friend? O are you alright, pal? Yo decía, hey, you're right, Paul. You're right, Paul. Y si este chico movía la cabeza así, cuando lo decía, hey, you're right, Paul. You're right, Paul. Yo hacía el mismo movimiento. Yo decía, hey, you're right, guys. You're right, Paul. Hay que copiar los movimientos y las palabras de los nativos. Este consejo es muy importante. ¿Por qué? Porque cada cultura tiene una forma diferente de expresarse. Nosotros aquí en España, y sobre todo en el sur, somos personas de mucho contacto. Tocamos a lo mejor el hombro de la otra persona, hacemos así, y tocamos el hombro, o saludamos, ¡eh! ¿Qué tal? Y damos un pequeño golpecito en la barriga a nuestros amigos, ¡eh! ¿Qué tal? Yo a mis amigos le digo, ¡eh! ¿Qué tal? Y le doy un pequeño golpecito en la barriga, o en el pecho, y le digo, ¡eh! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Bien? Intenta copiar esos movimientos. Si tú eres inglés, por ejemplo, y tienes un amigo español, y tu amigo cuando llega te dice, un ejemplo, ¿vale? ¡Ey, Tom! ¿Qué tal? Y te da un pequeño golpe en el hombro, pues tú dile igual, ¿qué tal, Vicente? ¡Muy bien! ¿Y tú, cómo estás? Intenta imitar, copiar, ¡es bueno! El siguiente consejo que te voy a dar también es muy importante, y es el que no solo te va a hacer aprender, sino que va a hacer que lo que has aprendido se mantenga. Y este consejo es el de consumir contenido en el idioma que estás aprendiendo. Así de fácil. Si tú estás aprendiendo español de España, consume contenido de español de España. Pues claro que sí, porque si tú quieres aprender español para vivir en España y tú ves una serie de México, o de Latinoamérica, o de, por ejemplo, de Colombia, tú no va a ser el mismo español, no va a ser la misma variante. Esto es muy importante. Muy, muy importante. Si algún día tienes que elegir a un profesor, o consumir, ver una película, apuntarte a un curso, escuchar un podcast, o cualquier cosa que sea del español, ¿a dónde vas a ir? ¿Vas a ir a vivir a Argentina? ¡Perfecto! Escucha un podcast de español de Argentina. Ve una serie donde los actores y la temática estén relacionadas con Argentina. Y esto es muy importante. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba de Erasmus, había una chica, Cristina, si algún día ves este vídeo, ¡hola, Cristina! Ella era rumana, pero hablaba español muy bien. Pero ella aprendió español con telenovelas. Ella aprendió español con las telenovelas mexicanas, allí en Rumanía. Entonces, cuando ella hablaba con nosotros, con mi grupo de amigos, que éramos todos españoles, aquí de España, ella hablaba con el acento mexicano. Ella decía, hola chicos, ahorita estoy preparándome para salir. Por ejemplo, ahorita. Decía ahorita, no decía ahora. Eso es porque lo ha aprendido consumiendo este contenido de ese país. Y está bien, perfecto. Pero si tu objetivo es ir a vivir a España, consume contenido que se ha producido y está basado en España. El consejo número 4, y posiblemente mi consejo favorito. Y este consejo es el de repite lo que has aprendido delante del espejo. O habla contigo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablarle a un espejo? ¿Por qué hablar a un espejo? ¿O por qué hablar contigo mismo? Pues porque de esta manera vas a interiorizar lo que has aprendido. Te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho una canción de un cantante americano que se llama Kanye West. Esta canción se llama Amazing. Y yo, cuando escucho esta canción, siempre canto. Siempre la canto, porque me gusta, y he aprendido muchas palabras con esta canción. It's amazing, I'm the reason, everybody fire up this evening, I'm exhausted, very breathy. Antes de pasar al último consejo, quiero decirte que en la descripción tienes el link a mi web, donde he desarrollado el artículo, donde te explico los consejos que yo considero que son muy importantes para hablar como un nativo. Así que si quieres ir y echar un vistazo, tienes el link en la descripción. Y el último consejo que te voy a dar es el de que si quieres hablar como un nativo, lo mejor es estar en contacto con nativos. Pues claro, desde tu casa, desde tu habitación, sin escuchar a un nativo, sin conocer a un nativo, y sin tener conocimientos de la cultura del país, en este caso España, por ejemplo, que estás aprendiendo el idioma, va a ser difícil, va a ser difícil. Entonces, si algún día quieres aprender español y hablar y recibir ese input de información en español de España,
Pues contrata a un profesor de España. Te voy a poner un ejemplo. Yo, en mi caso, estoy aprendiendo ruso. Muy poco a poco, pero estoy aprendiendo ruso. Y utilizo una aplicación, no voy a decir el nombre, una aplicación gratuita para aprender idiomas. La verdad es que la aplicación es como un juego y estás aprendiendo idiomas. Pero es mecánica. Es una aplicación, es un programa. Me enseña palabras como piedra, piedra, mesa... Sí, son palabras que pueden ser útiles, pero en mi día a día no hay mucho de esto. Y cuando le dije una frase a mi profesora de ruso, a una chica que es rusa, me dijo, no, esa frase no la usamos aquí en Rusia. Me dice, no la usamos de esa forma. ¿Entiendes? Yo, en un libro o en una aplicación gratuita, aprendí una cosa que después no la usan los nativos. Y esto suele pasar, esto es muy común. Muchas palabras en los libros de español no las usamos en España. No solo con un profesor, sino en general. Consumiendo contenido, saliendo a la calle... Si tienes la oportunidad y vives en España, ve a comprar el pan y habla con el panadero, ve al supermercado y habla con la cajera... Estar en contacto. Bueno, pues estos han sido los 5 consejos que yo considero más importantes para hablar como un nativo. Como puedes ver, son bastante de sentido común, pero a veces no eres capaz de procesarlos, ¿vale? Entonces, en la descripción te he dejado el link por si quieres leer el artículo completo. Y por último, si te gusta este canal y te gusta aprender español, he creado la Academia de Español Online, donde todos los meses subo un curso nuevo. De momento hay 5 y estoy terminando con el curso del presente del subjuntivo. Ya queda muy poquito, quedan un par de lecciones, creo. Así que por aquí te dejo el enlace para que puedas ir a la página web y suscribirte para acceder a todos estos cursos. Además, aparte de los cursos, tienes las transcripciones de los podcasts, que subo todos los domingos, con actividades y vocabulario. Y también tienes un área de estudiante donde puedes dejar preguntas para el podcast, sugerir por podcast o sugerir cursos... ¡Vaya! Necesito empezar a mejorar mi español. Bueno, pues eso, si quieres aprender español y aparte también apoyar todo el contenido que creo, en la Academia de Español Online lo podrás hacer. Y bueno, pues eso ha sido todo. Espero que te hayan servido estos consejos y que sigas aprendiendo español. ¡Hasta luego! Volverse loco. Volverse loco. Te has vuelto loco. Te has vuelto loco, Vicente. Tú te has vuelto loco. ¿Me he vuelto loco? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Te estás volviendo loco? Te estás volviendo loco. Te estás volviendo loco. Admítelo. Estás volviendo loco. Estás hablando tú solo. ¿Sí? ¿Estoy hablando solo? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Te gusta el canal? ¿Te gusta aprender español? Pues si es así, no olvides suscribirte. Justo por aquí te voy a dejar el botón para que puedas suscribirte. Y por aquí te voy a dejar un vídeo que estoy seguro te va a gustar. ¿Por qué? Pues porque está relacionado con aprender español. Y bueno, pues eso ha sido todo. Si has disfrutado de este vídeo, no olvides darme un like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!